Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bueno, aquí estamos en el invernadero y bueno, simplemente quería enseñaros pues todo esto que hemos plantado. Hemos estado trabajando durante 6 jornadas, partimos de que no teníamos el invernadero y trabajando duramente hemos tenido suficiente tiempo para montarlo. Han sido 6 jornadas repartidas en 3 semanas de mucho trabajo, pero bueno, ahora como podéis ver ya lo hemos plantado. Os voy a dejar el vídeo un poco pues para que veáis cómo lo hemos plantado y bueno, ya habéis visto cómo lo hemos montado, cómo lo hemos roturado y ahora hemos plantado pues tomates. Hemos plantado 120 plantas de tomates, 60 plantas de pimientos de 2 clases, morrón y italiano, y hemos plantado también un par de filas de judías verdes. Hay otro trocito. Vamos a ir plantando lechugas, vamos a ir plantando ajos puerros, un poco, bueno, hemos dejado una tirita para ir haciendo un poco variado. Como veis, pues bueno, no ha sido muy difícil, todavía nos queda trabajo, hemos conseguido también, hemos traído el agua desde el enganche que tenemos hasta la puerta del invernadero con unos tubos que hemos comprado. Y ahora posiblemente pongamos pues riego automático, bueno, todavía no lo tengo muy decidido, pero bueno, algún sistema de riego que nos ayude. No nos ha dado tiempo todavía, lo iremos haciendo a medida que van creciendo los tomates. Y vamos a tirar también todas las líneas de alambre y todo el cordaje para entutorar los tomates. Vamos a entutorar también los pimientos y las judías verdes. Entonces bueno, estamos muy, muy contentos. Hemos dejado aquí una zona pues para semilleros y no hemos roturado, como habéis visto, todo el invernadero y bueno, yo estoy muy satisfecho. Es una ilusión que tenía desde que era muy joven, desde que era casi un niño, aproximadamente a los 14 años, tenía ilusión de montar un invernadero de tamaño comercial y bueno, por circunstancias, unas cosas y otras, fueron pasando los años y hicimos aquel bonito pequeño, el huerto, y bueno, pues ahora ha llegado la oportunidad y estoy contento, lo vamos a disfrutar. Así que bueno, ahí os dejo el vídeo, que veáis un poco cómo trabajamos, sin ninguna expectativa, más que disfrutéis como nosotros lo hacemos.